¿Qué tal, amigos de Bell for Bikes? Y para aquellos endureros de corazón, déjenme decirles que les traemos una gran noticia. Nos acaba de llegar lo que viene siendo ya la nueva Balam Lyric 2024. Una bicicleta para enduro, pero con componentes que te van a hacer disfrutar la rodada y sobre todo las bajadas como ninguna otra bicicleta. Para empezar, déjenme comentarles que traemos un cuadro en aluminio X7, un cuadro con un estilo muy único, con el poste cónico de dirección para mayor rigidez y mayor control, un basculante simétrico para que tengas mayor control en las bajadas y sobre todo también en los saltos y que sientas una rigidez en la llanta trasera y tengas control al momento de bajar, que es lo que buscamos en una bicicleta de enduro. La suspensión delantera, a lo que viene el nombre de la Balam Lyric, viene conformada de la marca RockShox modelo Lyric Ultimate. Realmente traemos la cereza del pastel en suspensiones de enduro. Traemos 160 milímetros de recorrido con cartuchos de Bonair, lo cual te va a hacer muy progresiva la suspensión. Traemos un control de sobrecarga, de precarga, para que la puedas controlar y la pongas en una estabilidad suave si son saltos largos, o en una estabilidad muy progresiva si son saltos cortos o con bajadas con muchas piedras. También la suspensión viene de aire para que la puedas calibrar de acuerdo a tu peso. Rotores de la marca Shimano, ambos rotores de 180 milímetros para que tengas esa seguridad en el frenado, y ambas ruedas de eje pasante para que tengas unas ruedas rígidas y con mayor control. Los frenos son de la marca Shimano MT4100 de 4 pistones. Estamos hablando que traemos en la parte delantera 2 pistones arriba, 2 pistones abajo, lo cual te dan una superficie mayor de agarre. En la parte trasera, el mismo caliper con 2 pistones de cada lado para que conformen 4 pistones y tengas una mayor presión del rotor y tengas esa seguridad en tu frenado. El shock, amigo, ¿qué les puedo decir? También viene de la marca RockShox, el modelo es el Super Deluxe. Ya viene con lo que viene siendo un enfriamiento de aceite para que tu suspensión nunca se caliente y tengas esa sensación de suavidad durante toda la bajada. La transmisión la conforma lo que viene siendo la parte de Shimano, en este caso Shimano de Ore, de 1x12, con un rotor de 32, digo, con un monoplato de 32 dientes, amigos, disculpen ahí el error. Y traemos un cassette de 12 piñones con una relación de 10x51. Realmente vas a traer velocidad y vas a traer cadencia para que puedas subir cualquier montaña. El desviador trasero de Ore viene ya con el sistema de clutch, que acuérdense que este sistema es para hacer rígido lo que es la pata aquí del cambio y que la cadena se mantenga fuerte, pero no es para bajar, es para que puedas hacer un cambio de llanta y no te cueste nada. Los rines, otra parte importante, son de 35 milímetros de espesor, de largo, de ancho, y doble pared para que puedas tubulizar próximamente cualquier llanta. Y la cereza del pastel, amigos, contamos con lo que viene siendo dropper de la marca X-Fusion Manic de 150 milímetros de recorrido, lo cual te va a dar mucho control en bajadas para que tengas un centro de gravedad muy bien puesto en la parte de atrás y sobre todo en saltos. Esto, amigos, es la nueva Balam Lyric, una bicicleta monstruosamente diseñada para enduro, y la puedes encontrar en todas nuestras tiendas conceptos de Bell for Bikes. Acuérdate que las mejores bicicletas del mundo y de México, solamente aquí en Bell for Bikes Store.